mis preciosuras, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Les saluda nuevamente su amiga Albita la Negrita con un nuevo video. En esta ocasión es un video diferente. Voy a hacerles un videito de un baby shower, del baby shower de mi hermana, de mi sobrinito. Nunca me he ido a un baby shower, así que ustedes déjenme en los comentarios saber cómo es un baby shower, si es que ustedes se han ido, cómo son, qué hacen. Yo no sé, nunca he ido. Así que es mi primera vez y vamos a ir grabando poco a poco para ver cómo son los baby shower. Y igual de regalo, yo no sabía qué dar, no sé qué dar. Tomé la mejor opción por comprarle ropita, así que ojalá que le guste y le quede. Entonces vamos a hablar un poquito con la mamá. ¿Qué cómo se siente la mamá del bebé? Me siento bien gorda. Dice que se siente bien gorda porque ya casi está para los 8 meses, o ya creo que tiene 8 meses. Sí. Entonces. Estoy feliz, ilusionada, esperándole a mi bebé. Se va a llamar Tomasito. Esperamos el papá y yo con mucho cariño, con mucha ilusión, y ya queremos tenerla en nuestros brazos. Y eso, y que Diosito, Dios mediante, todo salga bien en el parto, nada más. Entonces, miren, ella, por ejemplo, está teniendo su bebé ya casi a los 20 años, tiene su segundo bebé, porque ya tiene un hijito, y a los 20 años va a tener su segundo bebé. ¿Ustedes qué harían si se quedaran así embarazadas a los 20 años de haber tenido el primer hijo? ¿Es muy complicado? ¿No es complicado? Déjenme en los comentarios de igual saber qué se siente. Y bueno, ahorita estamos en camino ya para ir a ver que nomás se realiza en los baby shower. Así que sí, sigan viendo mi video y ya saben, tienen que compartir, regalarme su like para que sigamos subiendo muchos más videos. Entonces ahorita les voy a indicar un poquito de la mesa de que han puesto. Sí, dígale que sí, es de venir tu hermano. Pero más tarde. Ya mismo llega. En unos 10 minutos ya está aquí. En unos 10 minutos ya han de venir. Es que está bastante tráfico por el sur, entonces por eso es. Con mi tío, por ser varón. Chinita, ve. Para lindar. Por favor, que venga abriendo. Milagrosos. Miren, esto es un poquito del arreglo que han hecho para el baby shower. Miren el pastel de bonito, que está muy bonito. Ese es el pastel del baby shower, que está adornada la mesa también con algunos bocaditos. Póngale en el medio. Aquí está la mamá, el papá del bebé y la abuelita del bebé. La mamá, el papá y la abuelita del bebé. Reidito. Ahorita es el brindis del baby shower. Espero que podamos compartir un bonito momento. Espero que podamos compartir un bonito momento juntos. Ahorita les voy a dejar con mi abuelita, que va a dar unas pequeñas palabras igual para todos nosotros. Buenas tardes, familia. Primeramente empiezo por agradecer a Dios, nuestro Señor, que ha permitido reunir a esta familia, en vista de que viene un nuevo nieto, un nuevo miembro de la familia, que es hijo de Dordito y de Mariela. Pido a Dios de todo corazón, todos los días, que ese niñito venga sano y salvo y con mucha suerte, y que eso sea para seguir siempre unida a la familia.
Por todo eso brindo. Salud. Salud. Ahora va a hablar el papá, también va a hacer un brindis, el papá del bebé. ¿Pero qué hablo? No, yo igualmente, recogiendo las palabras de mi mamá, pues agradecerles a todos por estar aquí presente. Demuestra el cariño hacia los dos, ¿no es cierto? Y al bebé, a nuestro bebé también, ¿sí? Agradecerle a Dios, la verdad, uno no pensaba que iba a llegar a esta altura, la verdad, del bebé. Bienvenido y esperemos con todo el amor, el cariño, dándole al bebé. Agradecerles a todos de corazón y gracias. La verdad no hay muchas palabras que decir, sino solo de agradecimiento. Agradecimiento a todos. Felicidad y salud. Salud. Miren estos bocaditos tan lindos. Qué hermosos. ¿Con los papás del niño o del bebé? Vaya ya. Ahorita le van a premiar por un jueguito que hicieron. Entonces le van a premiar, le van a dar un regalito, le van a dar. Venga, señor, se hace acreedor a un pequeño premio. Vaya preparando el número 2. ¿Quién tiene el número 2? Ya, vaya bien. Ahorita están haciendo otro juego que tienen que adivinar las palabras con gestos. Tienen que adivinar la palabra con gestos. Y yo estoy participando. Acabamos de ganar. Yo gané. Se hace el premio ganador. Un poquito de estafa, pero ahí se va. Gracias. Que se preparen los que tienen el número 3. Miren, este es el premio que me gané. Nos ganamos del canal de Alvita la Negrita. Miren lo que nos ganamos, mis preciosuras. Miren, bravo. Ahora van a hacer el concurso de quién toma más rápido el biberón lleno de cerveza. Pero cabe señalar que el niño del medio va a tomar cola porque él sacó el número. Entonces entre los tres van a ver quién toma rápido del biberón. Ya ganó. El papá del bebé ganó. El papá del bebé ganó. ¡Uy, ahí está! El papá del bebé ganó. Aquí ya le está entregando el regalo al concursante que ganó tomando la cerveza en biberón. Ahorita van a hacer otro juego de quién le da de comer rápido a la otra persona. El que come más rápido la papilla gana. Y a las 3 ya. De una. Rápido, Santi, rápido. Eso, así. Rápido. Mete la cuchara, rápido. Mete, Santi. Mete la cuchara. Mete la cuchara, rápido. Mete. Gracias. Mete la cuchara. ¡Ya! Ya. Ya acabaron. Allá creo que está. ¿Qué le dieron de tomar? ¿Quién ganó? Ganó Miriam y Santi. Ya me puedo sacar. No te manches. Ganó la señora de rojo. Aquí está grabado. A ver. Ahorita van a deliberar para ver quién ganó, quién comió más rápido. Para mí, ¿verdad?
Aquí ya le están entregando el premio de quien comió más rápido. Ahí le está entregando el papá del bebé el premio. Ahorita están haciendo otro juego, del juego de invocar el esfero en la botella. Dale, 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 ahí, 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 ahí. Ahí, 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 ahí. ¡Ah, bravo! Entonces, miren, esto fue todo del baby shower. Entonces miren, esta, hasta aquí llegamos con el video porque ya se acabó el baby shower. Entonces miren, se están ya tomando solo las fotos. Ya se están tomando solo las últimas fotos. Y esto fue todo del baby shower de mi sobrinito que está ya a punto de nacer. Le faltan ya solo 2 meses y ya sale a este mundo. Así que, como siempre les digo, mis preciosos, mis preciosas, que les vaya muy muy bien, que les haya gustado este video, compartan, denme su like y nos veremos en un próximo video. Chao, preciosuras.